Jaime, ¿cómo te iniciaste en el tema OVNI? Podríamos decir que la inquietud nació conmigo en 1965, cuando yo acudí a la escuela primaria en el sexto grado. Hubo una gran oleada que muchos de mis compañeros comentaron. Eso llamó mi atención. Yo nunca pude ver nada. Sin embargo, en 1984 encontré el caso de Billy Mayer, que a pesar de ser un caso polémico, ofrece una serie de evidencias que pueden ser analizadas. El análisis a los metales que se realizó, por ejemplo, del cual muy pocas personas hablan, pero este confirma que el caso es real. Posiblemente no todo sea real, pero finalmente encontré un caso que me permitía realizar una investigación periodística. Lo presenté en 60 minutos y esto me identificó con el tema. ¿Tú personalmente has visto algún OVNI? He visto OVNIs en dos ocasiones. La primera fue el primero de junio de 1992, aquí en la misma Ciudad de México, en las afueras de la ciudad, un objeto rectangular, volando de manera perpendicular al suelo, muy grande, me sorprendió, y posteriormente en 1998, el 16 de diciembre del 98, en las proximidades de Ocotlán, en el estado de Jalisco, estaba yo en la carretera con mi esposa y ella me llamó la atención de un objeto, nos paramos a verlo y era un disco que pasó a no muchos metros de nosotros. Hubo otro caso más, que fue el 27 de mayo de 1999 a las 2 y 5 de la mañana. Realizábamos una investigación en una zona conocida como La Rumorosa, entre Mexicali y Tijuana, en el norte de México. Un caso fascinante de tres jóvenes que se perdieron, se subieron a un árbol y ahí fueron visitados, por decirlo así, por decenas de seres de apariencia extraterrestre, semitransparentes, fosforescentes, luminosos, durante toda la noche. Un caso que realmente llamó nuestra atención. Fuimos al lugar y cuando estábamos ahí investigando, efectivamente nos tocó ver a dos seres luminosos. Intentamos grabarlos, estaban a unos 70, 80 metros del campamento y no lo pudimos hacer, pero pues las seis personas que estábamos ahí lo vimos con toda claridad. En este año 2003 que recién empieza, me imagino que ya tendrás muchos casos denunciados acá en México. Cuéntanos brevemente sobre estos últimos casos. Podría decir e iniciar con un caso que ocurrió el 23 de diciembre del 2002, un objeto que fue videograbado en las proximidades del volcán Popocatépetl. Es un objeto enorme, con una gran estela. El objeto parecería estar en llamas, de hecho parecería ser un meteoro o un bólido, pero la grabación dura más de 9 minutos. Por tanto, no podría tratarse de un meteoro. El video ya lo tiene el Instituto de Astronomía, y hoy, casi un mes después de que se los entregamos, aún no tienen una respuesta. Hay otro caso que me parece muy interesante, que es las fotografías que fueron tomadas en el Álamo, en el estado de Nuevo León, muy cerca de la ciudad de Monterrey. En una fiesta también a final del año pasado, el 29 de septiembre, había un zorrillo que amenazaba a los invitados de la fiesta, estaban un poco nerviosos, y al no tener una linterna utilizaron una cámara para tratar de ver y espantar al mismo tiempo al zorrillo. Cada vez que escuchaban un ruido, tomaban la foto y sin verlo, al día siguiente pudieron observar la extraña figura en varias de las imágenes de extraños seres. Seres muy pequeños que han sido analizados, hemos encontrado diversas respuestas, mientras que algunos han encontrado que las imágenes podrían ser falsas, otros han encontrado que pueden ser verdaderas. Esto me llega a pensar que el investigador, desafortunadamente, pues muy difícilmente es objetivo. Si tú crees que esto no es, vas a encontrar todas las razones por las cuales no es. Y si tú crees que es, entonces, por el contrario, vas a encontrar todas las razones que demuestren que sí es. Por tal motivo, me parece que cada vez más será difícil los análisis, sobre todo ya a nivel computarizado, digitalizado de las imágenes, que pueden ser producidas en computadora, que pueden ser analizadas por computadora, y sin embargo cuyos análisis creo nunca llegarán a ser tan claros. Por tanto, estoy convencido que hacia el futuro la investigación será definitiva, sobre todo la investigación a los sujetos que produzcan las evidencias. Las evidencias por sí solas difícilmente serán demostradas totalmente o negadas totalmente. Entonces, cuando el autor, como en este caso, es un joven que era un absoluto escéptico, que no pide nada, que no quiere fama, que no quiere dinero, pues todos estos elementos me hacen creer y pensar que se trata de una persona honesta. Y creo que al final eso es lo que más va a contar en el futuro. ¿Cuál es el grado de honestidad de la persona que produzca las evidencias?
De todos los casos que has investigado en toda tu vida, si te pido que me menciones uno, ¿cuál me dirías? Mira, te voy a decir cuál es el que creo que es el más importante. Son los mensajes que se han estado recibiendo en Inglaterra. Para mí, es el inicio de la comunicación. Esta figura que apareció el año pasado, un rostro de 120 metros por 80 metros, que sostiene un disco en código binario en su mano, un disco con un mensaje, una advertencia a la humanidad, en uno de sus párrafos dice, mucho dolor, pero aún hay tiempo. Mucho dolor, evidentemente una guerra, aún hay tiempo de evitarla, y se nos viene encima. Creo que fue una advertencia. También ahí nos dicen, nosotros nos oponemos a los engaños. Nos dicen, crean que aún el bien está allá afuera. Me parece que es una manera de calificarse como los buenos y de tener un deseo honesto de participar o ayudarnos, ¿no? De tal forma que a mí en lo personal me parece lo más importante de lo que... Porque lo demás son avistamientos. El caso de Selma me parece un caso digno de ser investigado. Hay muy buenos videos que se han tomado, ¿no? Hay videos que demuestran la presencia de estos seres. Pero el caso que tiene el mayor sentido es aquel que nos manifiesta una intención de comunicación. Y por tanto, para mí es importantísimo lo que va a pasar este año en Inglaterra. Sabemos que va a ser Inglaterra, así se ha venido manifestando. Sabemos también que va a ser entre, suponemos, el 11 y el 28 de agosto. ¿Por qué el 11? Porque ha sido la fecha de los últimos años, fue la fecha del eclipse en Inglaterra, fue la fecha del video de Oliver Castle, como que es una fecha que ha venido marcando eventos importantes. Y el 28 de agosto es el día del máximo acercamiento de Marte a la Tierra. Va a estar a 55 millones de kilómetros, que es la menor distancia a la que ha estado en los últimos 73 mil años. Me parece eso muy significativo, muy simbólico. Y por eso yo estaría, y voy a estar muy pendiente de esto en Inglaterra, el próximo mes de agosto. Ojalá que ocurra una sorpresa y que finalmente sea la evidencia que hemos estado esperando. ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes que recién se inician en el tema, que quieren investigar el tema? En primer lugar, que tienen que ser muy buenos estudiantes, que tienen que ser apasionados investigadores, que tienen que tener cultura, educación, que tienen, en este caso, pues que instruirse a través del trabajo que se ha venido dejando, ¿no? Ahora Internet es una arma para producir investigadores muy importante. También les diría que dejen de lado todos los celos, las envidias, que traten de hacer equipo. Una de las cosas más desgastantes en este fenómeno, en esta investigación, es en muchas ocasiones tener que trabajar solo, porque los golpes bajos, las traiciones, las envidias, los celos, se manifiestan, creo que como en ningún otro campo, quizás solamente en la política podría ser algo similar. Y el caso es este. Si tú quieres ser investigador del fenómeno OVNI, mándate a hacer unas tarjetas de presentación y mañana eres un investigador. No necesitas ningún título, reconocimiento, nada. No necesitas que otras personas te reconozcan, tú te autonombras y ya lo eres, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues esto ha posibilitado que haya muchos charlatanes, muchos pseudoinvestigadores que ni investigan, pero que siempre quieren colgarse de lo que hacen los demás. Y hay muchos otros que pretenden obtener su crédito atacando, ¿no? Atacando al que hace, al que investiga, ¿no? De esta manera, pues, lo hemos vivido en carne propia y creo que, pues, serían algunas de las sugerencias que les podría dar a los jóvenes para que eviten, ¿no? Y se conviertan. Yo tengo grandes esperanzas, ¿no? Creo que la mejor investigación, la mejor generación de investigadores es la que viene. Creo que van a ser gentes mucho más dedicadas, que van a trabajar con mucho más profesionalismo y con mejores evidencias. Creo que las evidencias son cada vez más claras. Lo anunciábamos hace 10 años. La cámara de video nos iba a dar suficientes imágenes que iban a permitir solidificar este fenómeno. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y por otro lado, creo que ahora la cámara digital va a poder captar imágenes de la presencia de seres que no son capaces de ver nuestros ojos. Que eso es finalmente lo que viene a demostrar el caso del Álamo. Que con una cámara, sin darte cuenta, puedes captar lo que tus ojos no pueden ver. Y creo que en ese sentido estas extraordinarias evidencias van a permitir a todos estos jóvenes pues ser mejores investigadores que nunca antes, ¿no? Y si a esto lo unimos un alto grado de honestidad, de integridad, de profesionalismo, de equipo, pues entonces creo que lo mejor está por venir. Muchas gracias, Jaime, por esta entrevista y por habernos abierto la puerta de tu oficina. No, muchísimas gracias a ti por interesarte, Carlos, y venir hasta México para todo esto, y desde luego que esta es tu casa.
México, 6 de marzo del 2004. Estamos con Ana Luisa Cid y su esposo e hijo. Ana, cuéntanos cómo empezó tu relación con el fenómeno OVNI. Mi relación empieza en 1997 con el primer avistamiento durante un Jueves Santo. Es la primera vez que tengo contacto e interés en el fenómeno OVNI. Tú, por lo que tengo entendido, tú antes eras escéptica con respecto al fenómeno, ¿es así? Efectivamente, antes de ese 1997 yo era una persona escéptica a todo tipo de temas paranormales o raros, entre ellos el fenómeno OVNI. Cuéntanos cómo fue tu primer avistamiento. El primer avistamiento se da en la Ciudad de México sobre Avenida de los 100 metros, aproximadamente a las 9 de la noche del Jueves Santo de 1997. Era una luz muy grande que venía cayendo del cielo. Inicialmente pensé que se podía tratar de un avión, pero al sacar los binoculares del auto y percatarme bien del objeto, me doy cuenta que eran dos platos invertidos con luces alrededor, y eso es lo que causa en mí una gran sorpresa. A partir de entonces has filmado muchísimos videos ovnis. Si te pidiera que mencionaras cuál es aquel que más te impactó, ¿cuál dirías? Actualmente uno de los que más me tiene impactada es el reciente, filmado el 14 de febrero de este año, a las 6:30 de la tarde aproximadamente, en este mismo lugar donde nos encontramos. Se trataba de un gran objeto negro que se segmentaba en dos partes, posteriormente capturó en vuelo a una pequeña esfera, después la arrojó, hizo una serie de movimientos increíbles. A mí ese video me tiene muy sorprendida, me tiene con muchas preguntas y espero algún día poder encontrar la respuesta. Uno de los videos que has filmado, que ha trascendido mucho, fue aquel con ocasión de la visita del Papa. Cuéntanos al respecto. Bueno, ese avistamiento al que te refieres sucede el 22 de enero de 1999, aproximadamente a las 3:35 de la tarde. Me encontraba nuevamente en este que es mi lugar de vigilancia, viendo hacia el Cerro del Chiquihuite. Cuando veo llegar de la zona oriente más de 50 esferas que se posaron sobre las antenas, estuvieron sobre las antenas de televisión haciendo figuras muy extrañas. He llegado a pensar que se pueda tratar de algún tipo de mensaje, pero hasta la fecha no lo he podido descifrar, no lo he podido describir. Lo único que les menciono es que es un grupo de esferas muy grande formando figuras inusuales. El video dura 11 minutos y estos objetos se retiran hacia el poniente a una gran velocidad. ¿Cuál es tu impresión personal sobre qué es el fenómeno OVNI? Yo defiendo mucho que el fenómeno OVNI son objetos desconocidos. No me atrevo a asegurar su procedencia porque no tengo las pruebas. Pero en ocasiones, cuando me muestran evoluciones tan extrañas como las del 14 de febrero, sí me inclino a pensar que se pueda tratar de una tecnología diferente a la nuestra. Yo no digo que mejor o peor, simplemente algo diferente que todavía no tenemos conocimiento de ello. ¿Has tenido alguna especie de mensaje o algo así? Mensaje propiamente no. No he tenido ningún mensaje. No conozco a las personas que tripulen a este tipo de... Simplemente me dedico a observar el cielo porque me gusta y grabo los objetos inusuales que me encuentro ahí. ¿Los ovnis, te da la sensación que son artefactos o son seres vivos? Antes del 14 de febrero yo te podía asegurar que para mí y en mi caso en los videos se trataba de artefactos, como nuestras aeronaves, como nuestros cohetes, como nuestros autos de artefactos. Pero después del 14 de febrero he llegado a pensar que puedan existir entidades biológicas, y no aseguro que sean extraterrestres, pero que sí hay entidades biológicas que todavía no conocemos, que a nuestra ciencia les falta estudiar todavía ese tipo de seres, ¿no? Este sector, en la antigüedad, ¿había registro de avistamientos de esferas o bolas de fuego, etcétera? Sí, mira, nuestra cultura es muy amplia porque en lo que ahora es México se instalaron bastantes culturas, las más conocidas fueron la Olmeca, la Maya, la Azteca, la Chichimeca, la Tolteca, y te podría mencionar muchas. En especial hay una zona que se llama Palenque, es una zona arqueológica, donde se encuentra una tumba que es conocida como el Argonauta de Palenque. En ella se ve como un ser estuviera tripulando una nave, porque incluso uno de sus pies se encuentra pisando algo como si fuera un pedal. Entonces eso nos puede indicar que nuestros antepasados quizá ya veían y ya tenían contacto con una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Esa ruina se encuentra al sur, en el sur de México, y es muy conocida como el Argonauta de Palenque. ¿Qué esperas para lo que resta el 2004 o los años siguientes? Yo quisiera tener avistamientos más frecuentes, quisiera poder grabar objetos más cercanos y poder llegar a una conclusión. Yo quiero saber si efectivamente existen entidades biológicas que no conocemos,
o es otro tipo de tecnología. También me encantaría saber si hay la posibilidad de que otra civilización nos visite y por qué no podré tener contacto con las personas que tripulan esas naves. Ana Luisa, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Carlos, y aquí tienen su casa. Ciudad de México, 9 de marzo del 2004. Estamos con el señor Salvador Guerrero. Salvador, cuéntanos cómo comenzó tu tarea de investigar el cielo en busca de ovnis. Mi afición a los objetos no identificados llamando ovnis fue por curiosidad, fue porque dije yo, pues no es posible de que la gente grabe y vea y comente que hay objetos que nos circundan nuestro espacio aéreo mexicano y son detectados por los radares, principalmente aquí en nuestro país, que es México. Yo entré muy escéptico, yo no creía en objetos no identificados y menos las cosas que pasaban en televisión. Entonces mi curiosidad fue engrandeciendo hasta que me compré una cámara de video. Dije, pues a ver si es cierto, yo quiero grabar lo mío. Y tal fue que fue mi insistencia que me puse yo a vigilar. Me junté con unos compañeros en el grupo de los vigilantes allá por el 91, 92. Y poco a poco empezaba yo a ver objetos no identificados. Eso sí, como ser humano tengo errores. Me acuerdo que grababa yo los globos sonda, que grababa yo aviones de frente, de noche. Hay basura que vuela, por ejemplo, papeles, bolsas. He cometido el error de grabarlos, pero ya he pulido, soy más estricto y esa es mi verdadera afición. Como hobby es encontrar significado a lo que grabo. Contundencias, cuando hablo de ovnis me gusta tener las evidencias grabadas en video con esta tecnología en estos tiempos. Para mí es una prueba que los objetos existen. De todas las filmaciones que has hecho, que me imagino que son varios cientos, si te pido que me menciones una, ¿cuál me dirías? Hijo, está alrededor de mi colección, tengo con más de 300 videos, entre buenos, malos, de noche, de día. Pero el avistamiento, un avistamiento que me impactó mucho, que lo tengo grabado, es un objeto unísono. Le digo la araña, ¿por qué la araña? Porque tiene cuatro patas esféricas redondas, el centro, el domo, y atrás otras dos patas, en total cinco esferas. La del domo es más grande, a una velocidad impresionante. Esto fue grabado no recuerdo la fecha, pero fue este año, creo que fue en enero, a las 3 de la tarde. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a vigilar el cielo en busca de ovnis? Mira, mi consejo es el siguiente. Número uno, quiere tener la evidencia en video y darla al mundo a conocer, que se compre una buena cámara de las nuevas de hoy, que tienen 20 ópticos y tienen cientos de digitales. Los digitales no sirven para grabar, que utilice los ópticos. Número dos, unos buenos binoculares de buen alcance para saber si es que tiene tiempo de verlo inmediatamente de qué se trata, si es conocido o si no es algo conocido. Y saber no ver el cielo, sino observarlo. Que se imagine en la mente una red y ver cuadrito por cuadrito para ver estos objetos, ya que cuando están los cielos despejados, estos objetos se mantienen fijos o muy altos a proporción de nuestra vista. Cuando hay nublados, cuando está el cielo con nubes, hay que buscarlos alrededor de las nubes, dentro de las nubes. Cuando está muy brumoso, se ven objetos muy negros por el contraste de las nubes, etcétera. Y una mucho muy principal, muy principal, repito, tenga mucha paciencia, mucha serenidad y vigilar perfectamente sus ángulos, sus horizontes, los edificios, los cerros, los cenits abajo del sol, cerca de la luna, detrás y adelante de los aviones. En fin, hay que estar muy alertas porque estos objetos no es fácil grabarlos. Después de tantos años mirando el cielo, ¿cuál es tu conclusión, si es que llegaste a alguna, sobre qué es el fenómeno OVNI? Mi lema es de que no estamos solos. Somos visitados por objetos extraños que circundan nuestro espacio aéreo y son detectados por los radares del mundo. Eso nos da a entender que
Como así como nosotros los vigilamos, los observamos, ellos yo creo que también nos vigilan. Salvador, muchísimas gracias por esta breve entrevista. Muchas gracias, aquí es su casa, aquí en la Ciudad de México, y un saludo muy cordial a todo Argentina. México, 5 de mayo del año 2004, me encuentro junto a Pedro Ávila, uno de los vigilantes que tiene México y que está constantemente con su cámara de video y binoculares observando el cielo de esta inmensa ciudad. Pedro, ¿cómo comenzaste con el tema OVNI? Bueno, de hecho yo empecé con el tema OVNI, interesarme por él desde más o menos que tenía yo unos 15, 16 años, debido a que en esa época se editaba aquí en México una revista que se llamaba Duda y sacaban casos de OVNIs entre muchos otros. Al paso de los años, en alguna ocasión recuerdo que un maestro nos hablaba con relación al universo y todo esto y un poco del fenómeno OVNI. Así siguieron pasando los años y todo hasta que empecé a tener pues algunas observaciones en el cielo y empecé a ver objetos que nada tenían que ver con aviones, helicópteros ni nada convencional. Me empezó a llamar mucho la atención, entonces ya me hice de una cámara, unos binoculares, un telescopio y empecé a observar con más frecuencia el cielo. Y me empecé a dar cuenta que estos objetos empezaban a tener una continuidad que quizás no la habíamos apreciado porque no estábamos acostumbrados a observar el cielo. Así es como básicamente me inicio yo en la investigación del fenómeno OVNI. ¿Y cuál fue tu primer avistamiento? Bueno, el primer avistamiento que yo tuve fue cuando yo era un niño. De hecho, en aquella época yo no sabía que se trataba de un objeto volador no identificado, sino que estábamos en una provincia de aquí de México, un lugar que se llama Zitácuaro, en el estado de Michoacán. Eran alrededor de las 12:30 del día, cuando estaba con mis hermanos en el patio de la casa de una de mis tías que habíamos ido a visitar. Y de pronto volteamos hacia el cielo y vimos un objeto brillante, muy luminoso, de hecho una esfera de estas que regularmente se ven, pero bastante grande. Y nos quedamos viéndola de momento, pues nos llamó la atención, pero pues no sabíamos qué era, de hecho no se movía el objeto, estaba ahí estático. Entonces entró uno de mis tíos y cuando nos vio tan quietos, pensó que estábamos haciendo alguna travesura o algo, nos preguntó qué hacíamos. Entonces le dijimos, mira, estamos viendo esto ahí arriba. Entonces él volteó así como que no lo tomó muy en serio y nos dijo, ah, es una estrella. Y se metió. De pronto el objeto empezó a caminar hasta que se nos perdió en los techos de las demás casas, ¿no? Ese fue mi primer avistamiento y en esa época pues obviamente yo no estaba muy metido en esto, ni siquiera sabía de qué se trataba, ¿no? Ya posteriormente, como te digo, con los años, por ahí de 1990, estaba yo aquí en el patio trasero de mi casa. Me gustaba mucho salir al patio porque de aquí, donde yo vivo, estamos debajo de uno de los corredores aéreos más importantes de la Ciudad de México. Entonces nos gustaba mucho salir en las épocas en las que llegaba el Concorde a México, porque entraba por aquí lo veíamos entrar, salir y todo. Y en alguna de esas veces estaba yo viendo el cielo, cuando veo que venía llegando un avión Aeroméxico. En ese momento voy siguiendo el avión y de pronto me percato que cuando pasa el avión, en la parte alta del cielo, se encuentran tres objetos brillantes, así alineados como en fila. Entonces, de pronto dejo de ver el avión, volteo a ver estos objetos, y como a los 5 minutos de estarlos observando, empiezan a moverse y se empiezan a ir hacia la zona norte de la ciudad. Entonces me quedó una gran duda de qué podía tratarse eso, y es cuando me intereso en comprar mi cámara binoculares y empiezo ya a observar de manera permanente. ¿Y tu primera filmación cuál fue? Bueno, la primera filmación que yo hice fue efectivamente de una de estas esferas, porque empecé a ver que estos objetos empezaban a verse ya con más constancia, que incluso traían una ruta. Entonces ya fue la primera filmación que yo hice, grabar uno de estos objetos, que incluso la filmación la empiezo a hacer bien y de pronto se empieza a ver un poco rara, porque en esa época las cámaras, la que yo tenía en ese tiempo era una cámara de enfoque automático. Entonces cuando este objeto pasaba por detrás de algún cable de teléfono o de un cable de luz, la cámara se contrae el lente y agarraba el primer plano, entonces se me salía mucho de foco. Pero de ahí entonces empezamos a tomar la experiencia y todo, a tomar muchos videos, buscar que fueran lo más claro posibles, que hubiera menos estorbos para a la hora de estar grabando, hasta que conseguí una cámara con enfoque manual y ya empecé a grabar en una forma más, digamos, más profesional. ¿Y cuántos videos calculás que tenés filmados? Bueno, ya ahorita a la fecha yo creo que ya perdí la cuenta de todo lo que yo he filmado, porque
Hay muchos videos que para mucha gente quizás no sean importantes porque a lo mejor es un pequeño punto o dos pequeños puntos, pero para mí todos los videos son importantes porque todos se comportan diferente. Entonces, en la actualidad yo creo que pues ya rebasaré de los mil videos más o menos, yo creo, si no es que un poco más, porque sí he perdido la cuenta. Y de esos mil y tantos videos, si yo te pido que me menciones uno, ¿cuál crees que es el mejor o el que a vos más te agrada? Bueno, mira, yo en ese sentido, siempre, hasta la fecha, no he perdido el sentido de la admiración por estos objetos. Entonces, como que catalogar que un video sea mejor que otro, yo creo que todos tienen su importancia en cada vez que fueron apareciendo, ¿no? Pero sí hay algunos videos que son más sobresalientes, como yo te podría hablar, por ejemplo, de flotillas de objetos de más de 50, 60 objetos en el cielo, algunos que es un solo objeto, el cual se puede dividir en varias partes, otros que tú los estás viendo y de pronto desaparecen ante tu vista, objetos que cambian su morfología, que eso la gente no pensaba que un objeto pudiera cambiar de una esfera a hacerse un objeto discoidal o en fin, ¿no? O sea, creo que todos los videos tienen su importancia. Después de tantos años vigilando y siguiendo el tema OVNI, ¿a qué conclusión llegás con respecto a qué es el fenómeno OVNI? Bueno, definitivamente yo sí pienso que el fenómeno OVNI es algo que no es de este plano terrestre, algo que viene de fuera. Esto lo podemos saber porque también gente que se dedica a la ciencia, científicos, muchas de las manifestaciones que estos objetos tienen, ellos tampoco las saben comprender. Nuestra física todavía no alcanza esos niveles. Estos objetos llegan y rompen las leyes físicas que nosotros conocemos. Entonces, definitivamente se han grabado en el espacio, se han visto por telescopios de astrónomos y todo, esto ya fuera de nuestro planeta, entonces pues obviamente tiene que tener una connotación extraterrestre. ¿Qué esperas en los próximos años? Bueno, yo esperaría que el fenómeno OVNI en los próximos años se le diera la seriedad que esto requiere, se diera con más madurez por parte de toda la gente, y por otro lado, que también estas manifestaciones yo siento que se van a estar dando en mayor aumento. Va a llegar un momento en que tendremos que aceptarlo en general y tendremos que aprender a convivir con estas inteligencias. Pedro, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa y por concedernos esta pequeña entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de venir hasta acá.